a no-no. I've got a heave-ho. I got no stomach for a dumb down tomato. Jean Genie, rogue saw your beanie. Get thee behind me, patent margarine. ¿Qué tal? Bueno. Acá hay uno que quiere salir de todas maneras. No, me gusta salir. Un saludo a los 29 millones de peruanos que lo están mirando. Un saludo para todos mis compatriotas. Todos mis amigos, mis hermanos. Gracias. Muy bien. Andrés. Andrés. Mucho gusto. Y parte del trabajo, porque no puedo tampoco decir que es todo, pero parte del trabajo es el trabajo que hemos hecho nosotros como Asociación de Laringotomizados. Venir a estas reuniones, ir a las diferentes marchas que hemos tenido por la Semana Perú contra el Cáncer y las diferentes actividades en las que Claudia ha estado, lo que se está haciendo ahorita, filmando, son los que ha permitido pues conseguir logros en el Congreso de la República, ¿no? Y los que han ido a las diferentes actividades, pues han estado en las actividades con los congresistas, con la primera dama, han participado en muchas actividades y obviamente esperamos que no solamente sea la junta directiva la que participe, sino que este 2012 que vamos a entrar sea de todos. Y me gustaría reunirnos más gente y que todos digan qué puedo hacer, en qué puedo ayudar. Es por ustedes mismos, no nos están ayudando nosotros, para aprender nosotros. Nosotros lo sabemos ustedes y también ustedes quiero que se ayuden ustedes mismos. Eso es lo que me gustaría ver, ¿no?, en la asociación, que es lo que falta. Y después, todos siempre son bienvenidos, la doctora siempre los trata a ustedes con mucho cariño y eso yo lo admiro porque ella está muy preocupada si un paciente no viene. Elisa llama por teléfono, ¿qué pasó con el paciente que no ha venido, no? Y eso es, si nosotros nos preocupamos y ella se preocupa, entonces sería bueno también que nosotros respondamos así, ¿no? Ha pasado el tiempo y me he dado cuenta de que dentro de unos 4 o 5 años mis damas voluntarias no se van a salvar porque vamos a seguir teniendo trabajo porque ya están comenzando a venir los problemas de laringe por la minería. ¿Por la qué? Minería. Tanto por la formal como la informal. Entonces, yo pensé simplemente que ya íbamos a entrar a una bajada y que ya iba a haber un momento en que los laringotomizados pues iban a ser 4 gatos y ya no íbamos, por ejemplo, ahorita no estamos reuniendo mucha gente porque ya hay mayor, ya no hay tanta gente que fuma. Si los antiguos se acuerdan, la mayoría que entraban eran gente mayor. Ahora, mírenlo Alberto que se presentaba, y ahí tenemos también otra persona nueva. ¿Me entienden? Y viene el buen grupo de la minería. De la minería, y eso que hasta ahorita los que estoy viendo, que para colmo no viven en Lima, porque trabajan en una mina, y la mina no está en Lima, entonces, por ejemplo, los operados como ustedes que estoy viendo ahorita, no, o sea, definitivamente no van a saber lo que es un filtro, no van a saber lo que es una laringe, no van a saber lo que es hablar, nada, porque se operan y regresan. Porque la minera no les da licencia para tanto tiempo. Entonces tienen que volver a la mina y tienen que ir a otro puesto. O sea, le dicen, pero no hablas, pero se mueven los brazos. Entonces se terminó tu licencia, tu descanso y vuelves a la mina. Por ejemplo, en muchas oportunidades me han preguntado si yo por hacer esto recibo más sueldo. Yo no recibo más sueldo, ¿no? Las damas voluntarias, mis 3 damas voluntarias están sentadas acá. Ellas tienen su obligación con el voluntariado del INEM una mañana, una vez a la semana. Ahorita podrían estar en su casa haciendo otras cosas
gastan su gasolina en venir, cargan cosas, sudan, van a volver a cargar cosas de nuevo. Pero yo sé que es el aporte que ellas hacen. Claudia, igual, ¿no? Claudia es operada, no tiene la operación de ustedes, pero igual está acá. Se está llevando todas estas fotos a su casa, está haciendo películas y lo está poniendo en internet. Entonces, como ya está en internet, me llaman por teléfono y me dicen, ah, ustedes existen. Yo les digo, sí, existimos y también recibimos donaciones, por si acaso. Así que la hora que pasemos a la chocolatada afuera, acérquense donde ellos, por favor, y cuéntenle todo lo que puede contar. No les digo que hable porque están mudos, obviamente, ¿no? Asiento, por favor. Me gustaría escucharlos ahora a ustedes. ¿Qué les gustaría que hagamos el 2012? Sí, habla, sí, habla. Que hay que hacer más reuniones. Anita, apunta, Anita. Hay que hacer más reuniones. ¿Qué te gustaría encontrar en estas reuniones? Confraternidad. Y creo que eso no cuesta mucho. Ya. ¿Qué más? ¿El qué? ¿El de siempre qué? Apoyo, apoyo, el apoyo de siempre. Un poquito. Más acá. ¿Qué esperas tú de ahora en adelante en tu vida? ¿Quieres seguir trabajando? ¿Qué vas a hacer? Sigues trabajando. Sigues trabajando. Muy bien. ¿Ser un qué? Ser un voluntario más. Qué lindo, está muy bien. Aplausos, por favor. Y otro nuevo que venga acá adelante, por favor. Él no ha experimentado con una laringe, así que puede ser realmente de traductora. Bueno, ¿cuánto tiempo de operado? 3 meses. ¿Qué tal estás respirando? Bien. ¿Cómo va el huequito en el cuello? ¿Está respirando bien? Las costras. Ya, ya. ¿Trabajas? ¿En qué trabajas? En taxi. ¿Ahorita estás haciendo taxi? Está haciendo taxi de noche, ¿ah? ¿Eh? Bien valiente. ¿Qué esperas cuando encuentras un grupo de personas que han tenido lo mismo que tú? Que te aconsejen. Ya, o sea, que les aconsejen ustedes sus experiencias, qué es lo que han vivido para... Ahí está, a ver, mira, ya ves, más directo, ¿no lo puedes tener? A ver, a ver, a ver. Así como yo, lo único que tiene que hacer... Sigue las instrucciones de la doctora. Presiona esto lo más que puedas en la laringe. Así. Pronuncia la palabra que quieres expresar. Así como yo. Ya, no van a hacer, no, no. Préstale para este lado. Enséñale dónde debe poner. El otro lado mejor. Puedes hablar, aplausos, aplausos. Anita me está pidiendo que venga acá adelante el señor Munibe para que escuchen cómo habla el señor Munibe. Asiento, asiento, asiento. Aplausos para el señor Munibe. Señor Munibe, ¿qué te pareció lo de la carpa del terror? Cuénteles acerca de la carpa del terror. Para que le puedan... La carpa del terror. ¿Verdad? Exactamente. La consecuencia de la... del humo, del cigarro que viene. Variado. Entonces, la verdad, beber la carne.
debido. Es por eso yo le recomiendo a los jóvenes que tengan bastante voluntad para poder hablar un poco, como yo, gracias a la doctora Pauleta. Ella fue la que nos ha orientado. Yo soy chofer y amo movilidad, casi que no necesito hablar mucho sobre las personas que me preguntan dónde vas, eso todo, pero me desenvuelvo bastante bien en mi trabajo. Yo tengo casi más de 20 años de operar. Trabajé en una empresa, en una fábrica de ranas. A retirarme he seguido trabajando por mi cuenta. Y aunque a usted le parezca mentira, pero trabajo enseñando tejido de forma particular y en locales comerciales. Desde eso me ha ayudado a tener que practicar más y no tener que usar el aparatito normalmente. Entonces, hay que ser positivo, tener las ganas y poner la vida, ¿no? A ver, voltéense para que le puedan escuchar todo, para que todo. Gire, gire. Ah, es cumpleaños del señor Happy. Ahorita le cantamos Happy Verde. Préstale tu aparatito para que estés tranquila. Un rapia barato. Mi papá y mi papi. Vas a comer la fila y la cambia. Se arriba. Yeah.
A ver, ¿dónde está el profesor?